Bueno, esta vez voy a mostrar un deck medio inventado por mí, realmente yo hice mi modo. Es un deck misión de sacerdote, en el cual yo metí de nuevo, o sea, de cartas nuevas, metí la carta de 3, que lo que hace es que invoca dos estertor que hayan muerto, bueno, una copia de dos estertor que hayan muerto, y pero como 1-1, pero esto te ayuda mucho a robar, digo, a generar minions en campo. También metí el nuevo removal, el cual regresa los minions al deck del oponente, que a mí se me hace que puede funcionar bastante bien. Y pues metí de otros removals la poción de dragón, que en este match no creo que me sirva mucho. El cubo, que lo hemos visto mucho en el nuevo deck de brujo, que en este deck pues puede ayudarte a activar el estertor en el momento, y aparte que cuando muera te va a dar dos minions estertor del mismo. Entonces, por ejemplo, si lo usas con carne, poniendo una situación ideal, metiste carne un turno, el siguiente turno le metes el cubo, lo que va a pasar es que vas a dejar un 4-6 que va a ser el cubo, aparte del que va a dejar carne cuando se lo comba, va a ser un 4-5, y cuando muera el cubo va a dejar 2-4-5. Entonces es como el sueño, ¿no? Dejar ese cubo junto con el carni, hacer esa jugada, pero pues obviamente no siempre va a salir la jugada esa. Pero también puedes usarlo con otros birro pegajoso, por ejemplo con el Twi'lek Summoner, con el Infested Tauren, entre otros. Ya ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten el deck y pues podría funcionar bastante. Yo meto muchos motores de robo, y para no quedarme en fatiga meto al Benedictus para pues no morir por exceso de cartas robadas. Disculpen los ruidos, están afuera de mi casa jugando baraja y pues es mucho desmadre. Tirar esto, robo una, oh, vamos a tirar los dos. Yo sé que me lo puede robar y tradear y hacer otras cosillas, pero siento que está bien hacerlo. Lo único que no me gustaría que saliera de avance es Enzo, el arzobispo y Doomsayer. Bueno, es que Doomsayer me lo va a traer, sí o sí, también. Vamos a tirar a Barnes de una vez. Ok, me dio un estertor, me dio Tortola. Bien. Tortola Reserves. De idea tradiado. Es que también me puede robar Tortola. Tortola. Me la roba, trae aquí, trae con. Ok, no lo va a hacer. La idea. Oh, miren, un 13. Oh, ok, ya sé qué tipo de que es. Maldito. Lo más probable es que busque el OTK igualándole el ataque y la salud al minion. Entonces, hay que jugar un poco con cuidado este match. De no dejarle a un minion con mucha salud, porque lo más seguro es que me haga esa jugada super OP. Ah, mis ojos. Ok. Me gusta carne. Y aparte de que obtengo la misión ya. No sé qué voy a tirar él ahorita. Si me tira, gustaría que me saliera el cubo para hacer la jugada que les comenté hace rato. Spellbreaker. Ok.
Puedo tradear y tirar la poción de dragón y tirar este nada más. Nada más para... Ah, no, es que no le alcanzo a barrer el campo de todas maneras. Entonces yo creo que así. ¿Me puedo traer ahorita con el 3-2 o con el 3-3? No creo que voy a tirar otro de estos. El problema es que aquí la poción de dragón no va a servir de mucho porque él va a meter muchos dragones. Aparte que no creo ahorita que pueda bufar a uno de los que tiene campo. Hablé muy rápido. Cuatro, cinco, seis. Ok, primero pego aquí a ver qué me da. Vamos a tirarle esto aquí. Vi un poco necesario hacer eso por la situación. Aparte de que si tiro ahorita en su siguiente turno no va a tener como que un silence en área que me pueda limpiar. Ahorita tiene que tener un Shadow Warded aquí. Ok. Muy buena carta, Vamos a ver qué le da. Ok, entonces es el deck de las magias, ¿no? Creo. Es que no sé, me confunde mucho cómo está jugando. Podría atacar, tirar la Drown for Potion, tirarle buff a este de salud y ir a la cara con él. Luego factible, sí, yo creo que lo voy a hacer. Ah, no, pero quedaría este de vivo, ¿no? Si hago así. Sí, pero de todas maneras está bien. Ok, sí lo va a traer. No lo hizo. Vale. Vamos a dejarlo así. Okay. Supongo que me va a tener que tradear a Mara. Shadow Warded, creado por este. Pega. Yo creo que esto. Me gusta porque me deshice los dos minions que tenía el oponente. El problema es que entre las cartas que pude haber elegido dragón está a la muerte. No sé realmente si lo habré elegido, pero si iba a tirar ahorita a la muerte yo robaría, invocaría a Enzo. Tengo dos tones con estertor muertos. No estaría tan mal. Tampoco. Creo que voy a traer con todo nada más para tirar al Enzo. Ahora tengo varios minions pegajosos muertos también. Se me hace bien. Wow, qué bien la caja. No mete removal. Ahorita me acuerdo, si es el spells completamente el que soy yo, no mete removals, entonces. No, no salió carne. Yo quería carne. Qué lástima.
¿Qué carta habrá agarrado? Un Estertor, supongo. Poción de dragón. Voy a robar, seguir robando y robar hasta el fin. GG, my friend. Les dije que roba mucho el deck. Por eso meto el arzobispo. O no sé si les dije. Pero bueno, roba mucho el deck. Entonces por eso meto el arzobispo. Para copiar el deck del oponente. Y pues no llegar a la fatiga. Vamos a jugar otro. Y para acabar ya el video. Una Valira. No sé realmente qué tipo de. De deck será el de él. Ahorita con el oráculo lo vamos a descubrir, creo. Do you like how? Tiro el Awake the Makers, luego el oráculo, bueno, dependiendo que robe. No sé si sea un deck fatiga el de él. Si es un deck fatiga, puedo tirarle. Si no me quema el arzobispo, puedo tirárselo y. Y chido, porque ya no tendría como ganarme, ya no tendría el win condition, creo. Si es un deck agro, tengo que luchar por aguantar un poco. No sé tirar. Yo creo que voy a tirar el elemental. Y parece más de cagro, ¿eh? Hagamos un momento. Vamos, dame algo bueno. ¿Bankleaf? Ah, ok. Ajá. Arma, pega, o puedo tirar otro captain y meteré mucha presión. Ok. Todo con uno tiro el cal, ¿no? Pendejo, la regué ahí. Pude haber tirado primero esto. Cae el Thanos, le hago el viscerar aquí. Digo, el la puñalada aquí. Me equivoqué, fue error mío. Lo siento. Usaré otra de estas para poder completar la misión ya y poder tirar rápido la magia. Sí, me equivoqué feo ahí. No sé, disculpen el misplay. Luego me dicen cosas. Ah, ok, una copia, supongo que del captain. No tiene caso que lo haya hecho de otra cosa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nada de mentados aquí en la casa, ¿eh? Ahí está el otro. Ah, es una copia. No sé que era una copia 1-1, luego sí pensé que le bajaron el turno anterior. Y ahí que no. Pega con el arma. Robó una. Tenso. Qué mal rollo, eh. ¿Qué? Ah, ok, quiere generar otro. Tiene que tener Lita en el siguiente turno porque si no me curo. Ah, de hecho sí es Lita, ¿no?
Ah, no, no alcancé a pegarme a la cara con ellos. Porque son 5, 10, 15. Pero yo tiraría primero a mi Amara. A menos que tenga el Leroy, son 14, 15, sí, por el ataque del arma. Si me ven. Están ambientados con todo esto de la posada ahorita aquí. ¿Qué onda, güero? Robo. Ouch. ¿Qué tiene el Little con...? Es que no tiene el arma. Tendría que tener un... el arma para tener algo con carga. De otra manera tiro esto. Puedo tirar este también. Si de turno tiro... Shadow Step. ¿Otra vez? ¿Really? Realmente se toma muy en serio eso de... de estar copiando al Captain, ¿eh? Es que me voy a curar 40. ¿Qué pedo? Voy a tirar el de Casio, sí, entonces. Ah, sí, no te cures, así como que. La planta, supongo. Ah, ya estaba calculado eso, lo de la planta. Ouch. No sé si tirar esto ya por el caso de que me la puede tradear. Si por ejemplo si meto un Boomer, bustea esto y me la mata, entonces creo que mejor aguanto un poco. Tengo boca de profeta. Buen chingazo en el primer 2, 4, 6. Vale. No sé realmente qué puede hacer mi oponente ahorita. Puede tener otra Slayer en mano, pero no podría meterla y traer aquí. Luego yo puedo tirar el Budmar y traer a su Minion que meta. Si es un Minion fuerte, le queda un Captain en mano que obtuvo de copiarlo con la legendaria aquella. ¿Puedo tirar a Ensot? Sí, yo creo que tiro a Ensot, ¿no? De hecho, sí, se me antoja en eso. Que me gustaría meter el Town también para protegerme un poco. Poder tirar los dos, por ejemplo. O todo depende de qué tire el ahorita. Ok. Slayer. Y. Son 5. Ok, puedo matar uno. Así. Y tirar Doomsayer. Me gusta porque siento yo que a lo mejor puedo lidiar con las cosas. Si es uno, tiro a Enzo.
Leroy, Budvar. Fuck. Es que no tengo opción porque... Bueno, es que puedo tirar los dos aquí. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que me siento más safe así, porque de la otra manera, si tiraba Enzo, era mucho RNG de suerte, de si salía un taunt o no. Y aquí si tira Budmar, por ejemplo, voy a traerlo de todas maneras. Pero aparte que ya tiene un Budmar, es poco probable que tenga el segundo, aunque no nulo, ¿eh? Ok, yo creo que le tiro el... Quiero saber qué pasa aquí, obtiene... ¿Va a invocar 4 cuando muera o no? Es una muy buena pregunta. Ah, no, voy a invocar desde el mismo, ¿verdad? ¿Tiro este por Funi o no? Se me antoja tirarlo por Funi, pero se me hace que me va a ganar. Entonces prefiero no hacerlo. Es Boke GG. Una carta por turno, no puede lidiar con esto. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Les voy a dejar el link del deck en la descripción del video. Espero les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Felices fiestas.